acompañar a visitar la atracción de Super Nintendo World aquí en Osaka, Japón. Ha sido una de las experiencias más mágicas que he tenido de este lado del mundo y quiero compartirlo contigo. ¡Wee-hee! ¡Let's go! Lo primero que querrás conseguir es la Power Bank, la cual es un dispositivo portátil que te permite recolectar monedas digitales, ganar puntos y competir con otros asistentes en una serie de minijuegos que se encuentran dentro de Super Nintendo World. Las hay de diferentes personajes. Yo en esta ocasión elegiré a Mario. Las bandas están en 3200. Y tienen la opción de poder pagar con tarjeta de crédito. ¡Ay, doctor! Los minijuegos, sin lugar a dudas, fueron una de mis partes favoritas en la atracción. Según la página oficial de Universal Studios Japón, el mundo entero de Super Nintendo es un patio de recreo, en el cual puedes interactuar, descubrir secretos y ganar muchas, pero muchas monedas. Esto lo puedes ver reflejado a través de la aplicación de Universal Studios Japón. Aquí puedes ver el número de monedas acumuladas, los stickers o pegatinas que has conseguido, así como en el ranking en el que te encuentras junto con otros visitantes. Además, puedes consultar el mapa en donde encontrar más monedas y secretos. Este juego consiste en apagar todos los relojes antes de que la planta carnívora despierte. Con un equipo de 3, tienes que correr y apagar todos los relojes lo más rápido posible. Se prenderán más de una vez, así que tienes que estar muy atento. Esa ocasión nos tocó hacer equipo con un niño. Y creo que no lo dejamos jugar mucho. ¡Oh, no! Al final del juego se escucha la canción de victoria de Mario. Como fue nuestro primer juego, no teníamos idea de qué había sucedido. Este juego es bastante simple. Solo tienes que hacer coincidir cada imagen con la anterior. Bueno, parece simple. Yo no lo logré. Pero mi esposo sí. Este juego consiste en girar la rueda lo más rápido posible para poder tirar a Goomba. En esta ocasión lo logré, pero mi esposo tiró su banda en el intento. Este juego es uno de mis favoritos porque al concluirlo
puedes escuchar una canción del mundo de Mario Bros. Como puedes ver en este juego, al golpear el bloque interrogante, te sale un superpoder. Este puede ser de fuego, hielo o como a mí, que me salió una estrella. Tienes que acabar con los Goombas y con los Koopa Troopa lo más rápido posible. Aguas, que también salen por la parte inferior, no seas como yo y acaba con ellos. Junior, mira, se puso a pintar. Uno de los juegos que realmente me gustó fue el castillo de Bowser Jr., el cual está decorado con una gran cantidad de detalles que hacen la experiencia única. El juego consiste en usar tu sombra para lanzar las bombas con tus manos, esquivar los misiles y, de ser necesario, agacharte para evitar ser tocado por uno de ellos. Cuando veas un bloque, golpéalo para que use su poder. ¡Oh, qué cool! Bueno, y aquí ya le cortamos porque... ¡Ay, miren! ¡Aquí estoy! Yo no lo hice muy bien, pero sí me moví mucho. Atracción principal. El paseo de Mario Kart es una de las atracciones más ambiciosas que he visto en un parque temático. Todo empieza al entrar al castillo de Koopa, con una gran cantidad de atención al detalle, todos referentes a la temática de Mario Kart. ¡Qué detalle! Las puertas. Todos estos detalles elaborados con la finalidad de que no te aburras mientras esperas. Cuando volvamos a la normalidad, seguro esto estará a su máxima capacidad. Nosotros no esperamos mucho tiempo, fue alrededor de unos 20 minutos. Una de las cosas que más me gustó fue esta sección de trofeos. Nos entregaron esta visera para que podamos ver las imágenes de realidad aumentada. ¡Miren esto, qué hermoso! ¡Ay, están muy bonitos los trajecitos! ¡Oh, los trajecitos! ¡Ay, de Kinopio! El juego se siente como si estuvieras en una pista de carreras de Mario Kart. La finalidad es recolectar monedas y disparar a otros jugadores con caparazones de tortuga. Tienes que coordinarte con los que compartes el carro, así tu juego será más eficiente. Al salir del área de instrucciones no nos dejaron grabar más, pero estas fueron mis impresiones. Les voy a contar un poco de mis impresiones del juego de Mario Kart. La verdad está súper padre. Yo estuve viendo muchos videos, pero definitivamente no es como estar en el juego. Está muy divertido, es de realidad aumentada, te ponen unos lentes. Y bueno, pues el chiste es que tienes que manejar con tus compañeros en el mismo sentido. Y ya después tienes que estar aventando algunos caparazones a tus enemigos y así juntar muchas monedas. Estuvo muy bien.
El único detalle es que, bueno, pues cuando yo estaba jugando, no registró a mi banda, entonces pues todas mis monedas no se registraron, es una lástima, pero pues está bien, igual es un pretexto para que, ay Dios, ya me perdió. Pero pues igual está bien, porque es un pretexto para volver a la atracción, así que tal vez en un rato voy a volver. Esa es la segunda atracción más importante. En ella puedes explorar el mundo de Super Nintendo World con unas vistas inmejorables. ¡Saludos! Todo el recorrido es una experiencia relajante y bastante kawaii. Las nubes parecen parte del juego, ¿qué onda? Como pueden escuchar, yo no paraba de sorprenderme. ¡Oh, qué padre! ¡Oh, qué bonito! En el Yoshi había unos botoncitos en forma de huevitos de colores y cada que veías uno en el recorrido, tenías que oprimir el color que estabas viendo. En un parque de diversiones nunca pueden faltar los souvenirs, y los creadores de Super Nintendo World lo saben muy bien. Aquí te muestro algunos de los artículos que puedes encontrar en las tiendas. Obviamente no pude salirme con las manos vacías. Llegó la hora de comer y nosotros lo hicimos en Kinopios Café. El menú era bastante variado, desde hamburguesas, espagueti, curry, ensaladas y menú para niño y bebidas bastante divertidas. Esto fue lo que nosotros pedimos. Irving y yo pedimos unas hamburguesas. Los gorritos que estaban encima del pan podíamos llevárnoslos. Por supuesto que me los voy a llevar. Gracias. ¡Oh, Sugo! ¡Qué bonito! Mi amiga Ellie pidió un espagueti con un huevito de Yoshi. Yuji pidió un arroz con camarones. También pedimos un pizza bowl con pancito en forma de hongo. Para chopearlo. Ah, y el postre. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí el recorrido aquí en Super Nintendo World. La verdad puedo decir que en conclusión este lugar es mágico, me encantó. Realmente te sientes que estás inmerso dentro del mundo de Mario y de Nintendo. Y bueno, pues ustedes por favor coméntenme qué les pareció. ¿Les gustó? ¿Les gustaría estar aquí, visitar un parque de este tipo? Coméntenme por favor, a mí me encantaría saber qué es lo que piensan. Y bueno, recuerda que si te gustó este video,
por favor suscríbete, dale click en la campanita y un me gusta, por favor. ¡Yane! Pues la verdad yo no quería mandar saludos porque a mí no me llevaron a Nintendo, pero mi mamá me convenció de formas que no puedo resistirme. Ok, aquí van los saludos. Saludos a Mariana, que le gustó el video de los Sakuras, porque así aprendió un poco más de la tradición de Hanami. A mí también me gustó, es muy bonito. Saludos a Diego, que dice que le gustaron todos los lugares. A mí también, pero no me llevaron esos malvados. Gracias a todos por sus saludos. Tengo que ir a limpiar mis babas.